Hola, bienvenidos a un nuevo expediente INACIPE. El día de hoy vamos a hablar de una fecha muy importante que es el Día Internacional de la Mujer. Para hablar de este tema nos acompañan tres personalidades. Nos acompaña la magistrada Adriana Campuzano Gallegos, que es presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Muchísimas gracias, magistrada, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Asimismo, nos acompaña la titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas, la licenciada Nelly Montealegre Díaz. Licenciada Nelly, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Asimismo, nos acompaña el psicólogo Hugo Rocha Pérez, que es del Instituto de Investigaciones, doctor José María Luis Mora. Muchísimas gracias por acompañarnos Gracias por de invitarme. igual manera. Bueno, me gustaría comenzar a hablar del tema, ya adentrándonos. Me gustaría que me comentaran un poco cuándo es el Día Internacional de la Mujer y un poco de antecedentes, cómo se creó, cómo es que nace esta necesidad. Bueno, pues está próximo a celebrarse el día 8 de marzo. En el marco de este día, pues conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Derivado esto, sus antecedentes son de luchas de mujeres. Surgen algunas en Rusia, otras en Nueva York. Se habla de 1857, los primeros antecedentes donde las mujeres se congregaban a favor de sus derechos, en búsqueda de la igualdad. Y bueno, con todo ello, es hasta 1975, en la Conferencia Mundial que justamente se celebra en México, de Naciones Unidas. Es cuando ya los Estados miembros adoptan el día 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer y bueno, año con año se viene conmemorando este día a nivel mundial por los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas. Okay, muchas gracias. Me gustaría que si el maestro Rocha nos puede explicar un poco para ver las diferencias que existen en los conceptos, por ejemplo, de sexo y de género. ¿Cuáles son estas diferencias y saber si se puede hablar de que existe un problema de género, o de diferencias, desigualdad entre el hombre y la mujer? Gracias. Sí, bueno, el concepto de sexo y los conceptos de sexo y género tienen que ver básicamente con en lo de sexo con nuestras diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Es decir, tenemos allí claramente que los hombres están constituidos de manera diferente, con sus órganos genitales, con sus características propias como hombre, y las mujeres igualmente. Hay una diferencia física muy clara y unas diferencias en cuanto a sus actividades también para la reproducción. En cambio, en cuanto al género, es algo más construido, es algo que se plantea como algo que vamos construyendo socialmente y en el que hombres y mujeres van adoptando ciertas maneras de comportarse en la sociedad, ciertas maneras de representarse en la sociedad, y es cuando entonces hablamos de masculinidad y feminidad. Entonces, esa diferencia es importante, las diferencias entre la parte biológica y la parte construida, socialmente construida. Son como los roles, el género sería como el rol que tendría cada uno. Roles y características de cómo cada quien se representa en cuanto a su identidad de género. No, no es solamente un rol que cumplir, porque el rol a veces nos lo asignan, el rol nos lo asigna la sociedad. En cambio, en cuanto al género, uno se identifica básicamente con una u otra característica de masculinidad o feminidad. Ah, perfecto, muchas gracias. Me gustaría si la magistrada Campuzano nos podría decir por qué es que existe o por qué se crea la necesidad de un Día Internacional de la Mujer. Bueno, como explicaba Nelly, esta celebración deriva de las luchas que han realizado las mujeres desde el siglo XIX, primero por sus derechos como trabajadoras, por sus derechos políticos, el derecho al voto, pero más adelante ha sido más bien una lucha por acabar con un fenómeno de discriminación que está presente prácticamente en todas las sociedades, particularmente en las latinas como la nuestra. Es una oportunidad de recordar que estamos empeñados en transformar la sociedad actual, acabar con este fenómeno que coloca a las mujeres en una situación desventajosa frente a los hombres. Hay una marcada diferencia de oportunidades para las mujeres respecto de las que tienen los hombres. Por eso es importante que hoy sigamos hablando del Día Internacional de la Mujer como un momento de reflexión, de que todos estamos comprometidos porque la dignidad humana se manifieste de igual manera, cualquiera que sea el sexo, la condición que tengan las personas. De hecho, es bien interesante
bien interesante e importante resaltarlo, la parte de cómo la mujer en sus derechos civiles es muy reciente el tiempo que ha empezado a tener esos derechos civiles. Nuestras abuelas, algunas de nuestras madres, no tenían esos derechos civiles. Entonces es algo muy reciente que aún ahora es, está por, no por conseguirlo, pero sí por porque se realmente se aplique, se tenga, ¿no? Por ejemplo, estos derechos civiles que nos dices serían unos logros que se han obtenido respecto al tema de igualdad de género. ¿Hay temas que quedan por hacer? O sea, ¿no es que ya exista una igualdad? Definitivamente no. Es lo que comentábamos hace un momento, que la igualdad no se ha conseguido, la equidad no se ha conseguido. Es un trabajo que está... Hay logros importantes, particularmente en lo que tiene que ver con los derechos civiles, pero aún así falta mucho por lograr, en la medida en que desde la familia misma no se ha logrado tener una concepción clara de cuáles son esa igualdad entre hombres y mujeres. Yo quisiera preguntarle a la licenciada Montealegre si es que existen instituciones, bueno, usted es titular de una, pero saber cuáles son las instituciones que existen para promover la igualdad de género, tanto nacionales como internacionales. Bueno, a nivel nacional me quisiera referir también en dos ámbitos, a las organizaciones del carácter federal y a las locales. A nivel local, todas las entidades federativas tienen institutos de las mujeres, que de alguna manera gestan la política pública desde entonces, dan procesos de atención a mujeres, trabajan en procesos de empoderamiento, que es también muy muy importante para lograr esta igualdad en la que estamos, a la que aspiramos llegar. A nivel federal también existe, bueno, la Fiscalía, que justamente la FEMIMTRA se crea en el cumplimiento del Estado mexicano a diversos instrumentos internacionales. Y bueno, también está, por ejemplo, la CONAVIM, la Comisión Nacional de Violencia contra las Mujeres. A nivel legislativo me referiría al Centro de Estudios de Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres, el CIAMEG, en el Poder Legislativo. También me quisiera referir también a organizaciones como la que preside la magistrada, ¿no? Es una forma también, ellas están ahí congregando, agremiando a juezas que de alguna manera van incidiendo en la política al interior del Poder Judicial. Entonces, pero mecanismos de atención, por ejemplo, las procuradurías estatales también tienen diversos mecanismos, diversas áreas. Por ejemplo, la Procuraduría del EFE tiene el Centro de Atención a Violencia Intrafamiliar, el propio gobierno del Distrito Federal tiene las UAVIF, que les llaman las Unidades de Atención y Prevención a la Violencia Intrafamiliar. Principalmente se ha enfocado en ese sentido, pero también están las agencias especializadas en delitos sexuales. Y a nivel de organizaciones de la sociedad civil, existe un sinnúmero de organizaciones que se encargan afortunadamente de tanto dar procesos de atención como procesos de terapéuticos, también como el programa, como les decía, de empoderamiento. Hay diversas instituciones, se han creado muchas. Lo que se está tratando de hacer hoy día en cuanto a la política pública nacional es concentrarlos en los centros de justicia, porque el que existan más puertas no significa que seamos más eficaces, ¿no? Sino que existen diversas entidades que no se ha logrado concentrar, y los centros de justicia hoy día, como una política del Estado mexicano, están siendo funcionales. Hay diversas entidades que ya lo tienen, como Chihuahua, como el Estado de México, Aguascalientes recientemente abrió también su centro de atención de justicia para las mujeres. De justicia para las mujeres, eso es al centro de justicia que se está refiriendo. Así es, centro de justicia para las mujeres, ya existen en diversas entidades. Entonces también es una buena oportunidad de que ahí ellas reciban la atención integral que se requiere. Donde dice, quiero denunciar, me presento y esta es la ventana que toco. Pero ahí mismo se da el proceso de atención psicológica, el proceso de atención médica, el proceso de atención social, no tiene que ir a tocar N puertas, ¿no? Para poder ella recibir la atención, y entonces en ese camino de tocar tantas puertas, pues desiste en la búsqueda de un servicio. ¿Por qué dar un trato diferente a la mujer en las instituciones que, bueno, a las personas en general? ¿Por qué? Porque creo que es muy necesario. La mujer desafortunadamente sí se ha mostrado, se ha visto mucho más vulnerable por condiciones sociales, por cuestiones históricas que ya ha hecho también referencia a la magistrada. Y se requiere, si no tuviéramos las cifras que tenemos en el tema de acciones de violencia hacia las mujeres, no tan solo una violencia física, una violencia sexual, una violencia social, una violencia comunitaria, una violencia económica, lo vemos en distintos ámbitos, si no tratamos de visibilizar eso a través de procesos de atención, entonces estaríamos ocultando el fenómeno, estaríamos tratando de decir no sucede nada. No, al contrario, con procesos de atención específicos visibilizamos esa necesidad de buscar igualdad para las mujeres.
Yo quisiera agregar algo. Es muy importante considerar que en todas las instituciones públicas, habló Nelly del gobierno federal y del legislativo, también en el judicial hemos ido creando estructuras que están trabajando en el tema. Sí, la idea es que en todas las instituciones públicas y privadas haya una célula a partir de la cual se empiece a trabajar los temas de género y los de discriminación contra las mujeres y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Aparte de que esta combinación entre lo público y lo privado es muy importante, porque como Hugo seguramente nos platicará en un minuto, la violencia se gesta en la familia, en el medio privado, ¿no? Tú preguntabas por qué la necesidad de abrir un centro de justicia con estas características, porque frecuentemente el fenómeno de discriminación se convierte en violencia, se manifiesta en violencia, pero además es una violencia combinada, es decir, hay mujeres que están sujetas a violencias de varias modalidades. En consecuencia, el fenómeno, como es producto de la concurrencia de diferentes causas, necesita una atención diversificada, ¿no? Esa es la razón de la importancia de estos proyectos. ¿Y cómo el Poder Judicial puede integrarse en esta ayuda, en este trabajo? Mira, a mí me parece que son tres dimensiones de la labor del Poder Judicial en este tema. Primero, hacia el interior. Por supuesto, las organizaciones judiciales, los tribunales judiciales, tenemos que trabajar con nuestros servidores públicos como personas, ¿no? Como mujeres y hombres que estamos justamente viviendo en una sociedad que está impregnada por estas creencias en donde la mujer está asignada formal y materialmente a una serie de roles y papeles y a la vez está subordinada a una serie de estereotipos que le impiden desarrollarse con toda amplitud. Entonces, como personas, jueces y todos los auxiliares que tenemos en la impartición de justicia, necesitamos ser sensibilizados en estas tareas, ¿no? La segunda es el Poder Judicial en su función como impartición de justicia, porque entonces nosotros tenemos que estar capacitados para enfrentar estos problemas y para juzgar con los instrumentos necesarios que nos permitan hacer visibles estos fenómenos de discriminación estructural que vive nuestro país. Y en tercera posición, el Poder Judicial es hoy, digamos, que una de las instituciones en las que la sociedad mexicana ha depositado mayormente su fe y su confianza. Justamente la reforma constitucional del primero en materia de derechos humanos ha implicado que el Poder Judicial se vuelva un guardián de los derechos humanos. Y justamente los derechos humanos tienen entre una de sus especialidades los derechos de las mujeres. Entonces, en estos tres papeles, digamos, el Poder Judicial debe trabajar activamente. Muchas gracias, magistrada. Vamos a tener que hacer una pausa, pero volvemos con el tema, queda mucho por hablar. Al público, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, los teléfonos que aparecerán en sus pantallas, nuestro correo electrónico y nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus observaciones y comentarios para el programa. El día de hoy estamos hablando del Día Internacional de la Mujer y estaba tocando el tema con la magistrada de... Usted tocó el tema de la reforma al artículo primero, ¿no? La reforma en materia de derechos humanos. ¿Cómo ayuda esto a que se dé la equidad de género en México? Bueno, esta reforma ha sido un detonador, ¿no? Las organizaciones públicas y privadas han venido trabajando sobre el tema desde hace bastantes años, pero digamos que la reforma le dio un nuevo aire al movimiento, me parece, y además de que nos ha colocado en la posición de estar obligados, ¿no? No solamente es tener una buena voluntad a realizar las cosas, sino tener una obligación que es exigible por la sociedad civil y obviamente por las partes, de que los jueces seamos jueces defensores de derechos humanos. Y en el tema de las mujeres, los derechos de las mujeres, digamos que tienen como inspiración básica el principio de igualdad, y el principio de igualdad está recogido puntualmente en el artículo primero, y es un principio que, digamos, que inspira a todas las instituciones de la sociedad civil, de manera que creo que la reforma ha servido de mucho para que en los últimos meses, desde que entró en vigor, todas las organizaciones públicas estemos trabajando intensamente en los derechos de grupos de minorías y de grupos vulnerables.
Bueno, pues hablando del mismo tema, de la reforma de materia de derechos humanos, en el artículo primero se incluyen los tratados internacionales. Me gustaría, si la licenciada Montalegre nos podría contar un poco de cuáles son los tratados internacionales que hablan de equidad de género. Nos referimos principalmente a dos, justamente a la Convención de Belén Pará, que es la Convención para la Eliminación de la Prevención, Sanción y Erradicación de Violencia contra las Mujeres, así como la CEDAW, este instrumento tan importante que México acaba de ser evaluado el año pasado en cuanto a esta convención, y que hoy día, como bien dice la magistrada, se traducen. Ya hemos empezado a ver por ahí cómo está esta transformación de esta nueva política, de este nuevo aire que señala ella en las resoluciones, ¿no? Donde estos instrumentos internacionales pasan a ser parte de este control difuso de convencionalidad que requiere y implementa. ¿Por qué? Porque hoy día, al momento de aplicar las convenciones, esto es no es nada más de manera, digamos, escrita o de forma teórica, sino es más bien ya hacia la práctica, que hacia las mujeres dicen, bueno, si este derecho tengo, ¿cómo lo ejerzo? ¿Cómo me protege? Y justamente, por ejemplo, la CEDAW, como la Convención para Prevenir y Eliminar Toda Forma de Discriminación contra las Mujeres, nos ayuda a generar la política pública, pero principalmente en los mecanismos de revisión. Por ejemplo, el año pasado, reitero, México fue a Nueva York a dar cuenta respecto de la CEDAW y tenemos una infinidad de observaciones, pero afortunadamente también tuvimos muchos aciertos en cuanto a lo que se evaluó de las acciones que se están tomando desde México. Por ejemplo, me voy a referir, Centros de Justicia para las Mujeres fue una de las peticiones, una de las recomendaciones que teníamos previamente y que ha sido cumplida. La creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia también lo fue y debidamente cumplida. El tema de las órdenes de protección, que ya se están implementando y que hoy día a nivel federal estamos caminando de manera articulada con el Poder Legislativo para generarlas a nivel federal, porque no están en el marco de esta ley. Están reguladas, que no implementadas en el marco de esta ley. Faltaba un mecanismo de operatividad que hoy día se está construyendo y que diversas áreas las han implementado de manera exitosa. Por ejemplo, el Distrito Federal, Aguascalientes, que tienen más de 4.000 órdenes de protección, ¿no? Y que era también una recomendación de la CEDAW. Entonces, vamos caminando en esto, en que estos instrumentos dejen de ser parte de un cúmulo de buenas intenciones y de un marco referencial en México, sino hoy día aplicados y bajados, transversalizados verdaderamente a la política pública, a la protección, en el ámbito judicial, y por eso la reforma también impacta favorablemente de manera muy importante a las mujeres. Entonces, México se compromete a seguir las recomendaciones, por ejemplo, en este caso de la CEDAW. ¿Existe algún organismo que le da vigilancia al cumplimiento de las sugerencias? Bueno, son como sugerencias, ¿no? Sí, recomendaciones, sí. Recomendaciones, sí. Cuando se vuelve a sesionar en la propia convención, México tendrá que ir a dar cuenta respecto de las recomendaciones emitidas y las recomendaciones aceptadas, que bueno, se aceptaron todas, pero además las que han ido caminando, los avances que se han tenido. Entonces, cada vez que se está dando cuenta, es como un mecanismo de revisión de vigilancia de su cumplimiento, ¿no? Perfecto. Me gustaría regresar un poco con la magistrada para volver a hablar del papel del Poder Judicial. Quisiera saber si existen sentencias que están, son dadas por perspectiva de género. Por supuesto, justamente en esta rendición de cuentas con CEDAW, México tiene que informar cómo va caminando en el cumplimiento de las convenciones internacionales y qué tanto se han ido permeando, digamos, en la labor cotidiana de los jueces. Y claro, hay numerosos ejemplos de sentencias en donde ya se aplican hoy los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Pero más allá de esto, lo cierto es que lo que estamos haciendo es capacitándonos para juzgar con perspectiva de género, que implica primero comprender un poco qué es género, cuál es la construcción social que ella se ha hecho de las mujeres, cuáles son las creencias que tienen los autores de la ley cuando redactan una ley. Tú sabes, la ley, hasta antes de estos fenómenos en que hablábamos de género, se creía que la ley era abstracta e impersonal y por tanto daba igual trato a todos, es la neutralidad de la ley, ¿no? A partir de estos estudios se ha advertido que el que hace la ley tiene una concepción previa de quién es la mujer y cuál es el papel que debe cumplir en una sociedad. De manera que cuando construye la ley, incorpora este elemento, digamos, de carácter cultural, ¿no? Este componente cultural en la ley y hace que el efecto de aplicar la ley en cada caso sea distinto según sea una mujer o sea un hombre. Esto es un efecto diferenciado entre hombres y mujeres que a la postre resulta en discriminación e injusticia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos los jueces o qué debemos hacer hoy los jueces? Es irnos capacitando para ser capaces de descubrir
cuál es este sesgo que tiene la ley cuando se construye o cuando se aplica e impedir que la aplicación de la ley genere un trato desigual. Entonces, juzgar con perspectiva de género es una metodología que te va guiando para que descubras justamente esta concepción del legislador y cómo la ley impacta a la mujer. Por ejemplo, cuando se ha discutido los temas de ¿cuál es el concepto de mujer? Ah, pues es la mujer la que cuida a los bebés, la que cuida el hogar, ¿no? La que es incapaz de manejar su patrimonio. Hace unos minutos Hugo hablaba de que las mujeres van ganando en este reconocimiento de los derechos civiles. Bueno, vamos ganando en la forma, vamos ganando en el discurso y vamos ganando en la ley formal, pero en la realidad hoy muchas mujeres todavía no son capaces de, porque no se los permite la circunstancia y su cultura y su forma de vivir, no son capaces ni siquiera de manejar su propio patrimonio, no son capaces de decidir libremente sobre sus ingresos, no son capaces de realizar actos jurídicos básicos si no es con el consentimiento del esposo. La vida social, digamos, está montada en una serie de estructuras que impiden el efectivo ejercicio de los derechos. Entonces, sumas, por un lado, que las mujeres no somos conscientes de estas ligas, de estos vínculos con estas estructuras, más que la sociedad y las instituciones la permiten, que hace entonces el resultado es desastroso, ¿no? Por ponerte un ejemplo muy simple, hoy hay hospitales en donde no permiten que las mujeres realicen cierta clase de operaciones que tienen que ver con su fertilidad si no tienen el consentimiento del esposo y te lo piden. Entonces, el avance, digamos que el avance en forma y en ley puede ser importante, pero hay mucho que trabajar todavía en la realidad, en la práctica. Me gustaría preguntarle al maestro Gorrocha, ¿cuál es el mayor problema que México sufre en desigualdad entre hombre y mujer? Sí, pero yo quisiera abundar un poquito también sobre qué otras instituciones también trabajan en esta área. Y yo precisaría que las instituciones académicas también están haciendo un esfuerzo grande, porque en la institución universitaria, en la academia, haya estudios, haya investigación sobre el tema de la equidad de género, y que eso va contribuyendo precisamente a avanzar en el conocimiento y en las investigaciones sobre este terreno. Eso es importante porque, como mencionabas, hay todo un sistema de autoridad establecido en la estructura social que desde la familia está contemplado, la autoridad patriarcal. Y eso se reproduce continuamente, se reproduce y hace que estemos siempre el criterio del hombre, del varón, sea el que predomine, y los sistemas de autoridad es algo que hay que ir desmontando, no para decir que no haya autoridad, sino para que haya una autoridad equitativa, una autoridad compartida. Eso es importante rescatarlo y hacer un trabajo de prevención. Entonces, sí hay, nosotros nos enfocamos en los trabajos en el Poder Judicial, a hacer trabajos de capacitación en el área de prevención en torno a la violencia familiar, en torno a la prevención en torno a las desigualdades, y eso lo venimos trabajando con la Suprema Corte, con el Consejo de la Judicatura, programas de capacitación a funcionarios en ese terreno. Y respecto de tu pregunta, sí, efectivamente hay áreas en las cuales faltan mucho, y yo diría una importante: los hombres no estamos, le decía, haciendo la tarea como se debe. Los hombres no hemos tenido toda esa dinámica que las mujeres han en sus luchas han logrado grandes reivindicaciones y han logrado posicionarse en el tema de la defensa de sus derechos. Los hombres no hemos trabajado también en lo que a nosotros concierne para que seamos más humanos realmente, porque lo que estamos padeciendo es una... estamos siendo inhumanos si no resolvemos el asunto de la desigualdad con la mujer. Ese es entonces que necesitamos hacer la tarea. Y bueno, hay experiencias de hombres haciendo trabajo, pero necesitamos hacer un poco más. ¿Me podría complementar, magistrado, un poco de los problemas más fuertes en este tema? Fíjate que si te acercas a cualquier área de desarrollo humano vas a encontrar déficit. Por ejemplo, en materia de educación, está demostrado con las cifras de INEGI que en educación básica, digamos que más o menos el número de niños y niñas van más o menos a la par, pero a medida que va avanzando la educación, los niveles de las niñas van disminuyendo, lo que quiere decir que hay mayor deserción escolar en mujeres.
Es un fenómeno cultural y en áreas rurales es todavía más marcado. Por ejemplo, los padres que tienen escasos recursos y tienen que decidir a cuál de los hijos mandan a la escuela, van a decidir por el varón, porque significa además una oportunidad de mejoría en su concepción social, es una oportunidad de mejoría que la mujer no le ofrece. Finalmente la mujer se va a casar y se va a ir, ¿no? No resulta una inversión adecuada o no la mejor inversión. Pero si te asomas a salud, tenemos el mismo problema, hay un déficit importante en la mujer. La mujer tiene problemas de salud que no están siendo atendidos, parte de desconocimiento, falta de acceso, falta de además del cuidado que ella misma, porque en este rol de proteger a la familia y los hijos, ella frecuentemente no se cuida lo suficiente. Te asomas al campo laboral, es una cosa parecida, tenemos además de la doble jornada, porque las mujeres trabajan en casa, nadie les paga, les pagamos con amor, con cariño, pero nada más, pero no reconocemos esta doble jornada y además, si tú ves, tenemos problemas de ascenso muy importante en las estructuras, los índices de mujeres son muy bajos, ¿no? Vas al ámbito electoral y has visto los recientes esfuerzos del Tribunal Electoral por empujar, digamos, hacer efectiva la oportunidad de las mujeres en las cuotas de género o en la paridad en el número de listas, por ejemplo, para plurinominales, para efectos de elección. Y así te vas asomando a todas las estructuras y vas advirtiendo que seguimos teniendo un déficit. Yo diría en general que es un problema de oportunidades, no tenemos igualdad de oportunidades. Quisiera tocar también el tema, otro problema que es la violencia contra la mujer, ¿no? Esa es mi pregunta, ¿por qué crear una fiscalía especializada para este tema y qué es lo que hace? Bueno, justamente, como comentaba hace rato, es un cumplimiento por un lado, pero un cumplimiento en forma positiva, porque es muy necesario. Contar con una fiscalía nos ayuda o nos permite atender de manera, digamos, de manera específica a la mujer con las vulnerabilidades que presenta. Anteriormente los casos se venían atendiendo de manera generalizada, es decir, el mismo Ministerio Público que atiende un robo de un vehículo o un delito contra la salud en el ámbito federal, tráfico de armas, era el mismo que recibía a la mujer y que la atendía, evidentemente no tiene la preparación, no tiene la sensibilidad para atenderla. Y es una mujer que, bueno, primero que nada, tiene que vencer primero la barrera de llegar a la agencia del Ministerio Público. Tiene que además ir en contra de los estereotipos o los prejuicios que tenga ese servidor público acerca de, bueno, pues si la golpeó, quién la golpeó o quién la hostigó sexualmente, ¿no? ¿Quién fue su jefe? No, ¿cómo crees que usted permitió esto, no? Sí, claro, para no hacer la doble victimización, ¿no? Exactamente. En ese sentido es que se crea la fiscalía. Y estamos trabajando esta fiscalía de delitos de violencia contra mujeres y trata. Es un modelo federal, trabajamos a nivel federal. Tenemos unas oficinas aquí en el Distrito Federal, otras en Chihuahua, en Tapachula y en Veracruz. Pero damos cobertura a nivel nacional. ¿Tienen algún número telefónico? Sí, 01800-854-0000. Ok, esta fiscalía es una agencia del Ministerio Público especial para las mujeres. Nadie más puede llegar a... Mujeres, niñas y niños. Okay. Mujeres, niñas y niños, atendemos esto. También contamos con un refugio, justamente como un mecanismo de protección para las mujeres, que son altamente, su situación está en riesgo si ellas regresan a su entorno familiar, porque a veces, la mayoría de los casos, pues su agresor conoce todos sus lugares, sus redes de apoyo, entonces le sería imposible estar a salvo si regresara. Entonces hay que protegerlas en este refugio, que igualmente atendemos víctimas de trata de personas. Igualmente es un número muy importante, víctimas, mujeres y niñas, de este tipo de delitos, ¿no? Entonces, bueno, es necesario para su seguridad protegerlas, resguardarlas, y es otro de los servicios que proporciona la Fiscalía. Y bueno, a nivel nacional ya se está pugnando, casi todas las entidades ya cuentan con fiscalías especializadas. La mayoría están enfocadas en las áreas de delitos sexuales. Pero bueno, ya es un avance, ¿no? Es un avance, sí, que se cuente con áreas especializadas. ¿Y cómo llegar a la ciudadanía? ¿Cómo FEDINTRA se da a conocer para que las mujeres que lo necesiten sepan que pueden ir a denunciar a estos lugares? Bueno, tenemos una participación activa en diversas actividades, tanto académicas como en foros. Damos capacitación a nivel nacional, tanto a las organizaciones de la sociedad civil, al sector académico, al gobierno, al propio gobierno. Tenemos incluso en la propia FEDINTRA la unidad de género, desde la cual permeamos toda la transversalización de la perspectiva de género a nivel institucional. Trabajamos mucho con escuelas. Ahorita, con el tema de la trata de personas, estamos trabajando en los comités interinstitucionales que se crearon a nivel nacional. Tenemos una área específica de política pública que se encarga de la presencia de la FEDINTRA y de la PGR en las diversas áreas, ¿no? Y también habría que llegar como a las áreas más pequeñas, ¿no? A nivel local, porque
Digo, es una pregunta. De ahí es de donde viene la violencia, ¿no? Bueno, sí, digamos, de la célula primaria, la familia, ¿no? Trabajamos también con primarias, secundarias, y con el ámbito familiar, la verdad es que quienes están trabajando más, no FEVINTRE específicamente, pero sí hay un trabajo en ese sentido por parte de los gobiernos estatales. O sea, sí es ahí donde ellos están incidiendo. A nosotros nos toca un ámbito como más en la parte de la procuración de justicia, pero sí esto sí se está haciendo por otras instituciones. ¿Con qué otras instituciones trabajan de la mano para poder lograr? Por ejemplo, tenemos el Sistema Nacional de Igualdad de Hombres y Mujeres, que lo coordina el Instituto Nacional de las Mujeres. Ahí incidimos diversas instituciones, como viene siendo la Secretaría de Gobernación, tiene también sus áreas especializadas, está Relaciones Exteriores, está, bueno, la propia PGR a través de la FEVINTRA, los mecanismos para el adelanto de las mujeres, que son los 32 institutos a nivel nacional de las mujeres, igualmente en el sistema para erradicar, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, que coordina también el Instituto Nacional de las Mujeres. Desde ahí se generan, se gestan políticas públicas que bajan y que quienes se encargan de transversalizarlo son los institutos. Estos dos mecanismos son como muy importantes desde los cuales tratamos de gestar acciones a nivel nacional. Y en esos, bueno, con todos estos institutos, ¿están tratando de incluir a la juventud, que sería quien tendría que dar el ejemplo para el futuro, ¿no? Sí, sí, o sea, va dirigido a diversos grupos etarios, pero también va dirigido a diversos sectores, ¿no? Pero sí, sí se incluye, por supuesto que sí, también hay un programa muy específico para el tema de comunidades indígenas. También estamos trabajando en ese sentido para evitar la violencia en las comunidades indígenas y pensar a construir, porque ahí no vamos a olvidar que tenemos muchos usos y costumbres, los cuales, pues si bien es cierto, devienen en delitos, lo importante no es sancionar delitos, sino, ¿sabes qué mejor? ¿Cómo te enseño a construir una nueva forma de socializar, ¿no? Una nueva forma de respetarnos como personas y como seres humanos? ¿Nos podrías dar un pequeño ejemplo de cómo trabajan con las, por ejemplo, con los indígenas? Sí, por ejemplo, en ese tema nos hemos acercado a, se generaron carteles en lengua maya, que es la lengua que más se habla a nivel nacional, y nos estamos acercando a comunidades, bueno, a comunidades mayas que fueron las principales, pero lo hacíamos desde estas lecherías de Liconza, porque es ahí donde se congrega la comunidad, donde vas a encontrar a las mujeres y a las niñas que van, porque son las únicas que asisten, y desde ahí se estaban dando pláticas, talleres con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Estuvimos trabajando un programa el año pasado en este sentido para combatir la trata de personas y la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, es así como lo hicimos. ¿Y pudieron medir algún tipo de resultado? Sí, por ejemplo, comunidades, bueno, no lo hicimos a través de un mecanismo de medición que nos dé un número exacto, ¿no? Pero sí lo que vimos fue transformación de que las niñas decían, es que ya me permiten decidir con quién me quiero casar, ¿no? O sea, ya me permiten. Ella sola era así como esta acción de decirlo, ya es tan solo que ya está dando de que indica que ella ya se está visibilizando como una persona, como un ser, como un ente de derechos y de todo. No hemos establecido un mecanismo de medición para ello, porque apenas fue un sector muy mínimo el que se abarcó, ¿no? Magistrada, me gustaría, si usted también nos podría complementar un poco de acerca del trabajo que se hace con los jóvenes para la equidad y género. Sí, fíjate que InMujeres tiene dos programas que a mí me han resultado muy interesantes. Uno es un estudio que hizo con el apoyo de una universidad para saber cómo se estaban desarrollando las relaciones, sobre todo entre jóvenes, en estas nuevas relaciones amorfas que tienen los jóvenes, en donde ya no son aquellos viejos modelos que nosotros teníamos de noviazgo, sino que ahora ya hay una relación que tiene otras características, y obtuvo un producto que es muy interesante, que se llama Amores Chidos, así le llamaron al programa. Incluso tiene una aplicación para teléfonos, hasta donde yo sé, se consulta vía internet, y ese estudio es una evidencia de cómo la violencia ha ido permeando en las relaciones entre jóvenes a altos niveles, y un esfuerzo porque las chicas se sensibilicen, porque tomen conciencia de su papel y de la manera en que deben ser tratadas y quieren ser tratadas por los jóvenes. De manera que, por un lado, sería muy interesante los que estén interesados en el tema que se asomaran a esta página y a este producto. Es un proyecto lleno de imágenes de color, donde van haciendo, digamos, el modelaje de cómo sería una relación sana y cómo es una relación que no es sana entre jóvenes. Y por otro lado, tiene un proyecto que también tiene que ver con una encuesta de violencia en redes sociales, que es un fenómeno que ahora es muy importante, en donde hacen una serie de preguntas. Yo he usado la encuesta, es una herramienta muy sencilla, y donde ves si tus relaciones con los otros vía redes sociales o son peligrosas o tienen un índice de violencia importante.
Entonces, hay que trabajar mucho en redes sociales hoy por hoy, porque la comunicación de chicos y chicas se ha vuelto muy fluida a través de los medios, pero además fuera de control, ¿no? Como que el no tener el contacto personal facilita que los chicos y las chicas establezcan relaciones peligrosas. Y yo supongo que en ese tema habrá ya bastante información documentada en la fiscalía que encabeza Nelly. De manera que en los ambos proyectos y mujeres se está trabajando intensamente. Magistrada, muchas gracias. Vamos a tener que hacer una pausa nuevamente, pero volvemos, estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo una vez más que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Es muy importante su punto de vista y sus observaciones. Nuestro Twitter, que es @expediente_. Estamos hablando hoy del Día Internacional de la Mujer y yo quisiera preguntarle a la licenciada Nelly si ¿por qué existe un concepto que es el de concepto de feminicidio? ¿Por qué hacer una especificación como de género para un delito que ya podría existir como lo que es el homicidio? Bien, evidentemente esto ha sido parte de la detección de un número importante de mujeres respecto de los homicidios de mujeres que respecto de hombres. Sí existen corrientes por ahí que señalan que, bueno, pues que si el homicidio ya está agravado por razón del género, que sí es lo correcto. Jurídicamente podríamos decir lo que sí. Efectivamente, el efecto de que esté tipificado como feminicidio, como homicidio agravado, siempre y cuando sea en razón del género, podríamos considerar que está tipificado el hecho de la violencia extrema hacia una mujer y que deviene en la pérdida de la vida. Pero también el tema es visibilizar, porque si revisamos, y bueno, existen estudios bastante importantes que sustentaron el por qué iniciar a hablar de feminicidios, es porque las muertes como son tan violentas en agravio de mujeres. En agravio de mujeres se habla incluso de situaciones de saña, de violencia extrema hacia ellos, y no era una muerte por un hecho de que hubiese alguna situación, digamos, como tradicional en el esquema de que, bueno, la asaltaron, la robaron, no incluíamos esos casos, se incluían aquellos donde se detectaban una violencia sexual extrema, una mutilación de sus órganos, se detectaban diversas acciones hacia ella de discriminación verdaderamente hacia su género. ¿Por y su por condición ello, de mujer? Por su condición de mujer, por su situación de género. Entonces, ante eso, bueno, se pide, se legisla a nivel nacional el tema de feminicidio. Ya existen algunas entidades legisladas, en otras se ha agravado el homicidio, todavía se está caminando, pero sí es importante visibilizarlo, sí es importante que se quede, ya sea en un ámbito o en otro, pero que sí quede sancionado. ¿Por qué? Pues porque las mujeres se requiere visibilizar esa violencia que existe hacia ellas para que, bueno, a través de esa forma de prevención general, al tenerla tipificada, se pueda disminuir, se pueda buscar la disminución, y en su caso también cuando se cometa y cuando se sancione sea verdaderamente atendida esa violencia extrema de la que fue objeto esa mujer. En la práctica ya se está juzgando conforme a esta tipificación de delito. Así es, ya se está legislando. Incluso hay procuradurías, la del Estado de México tiene su fiscalía de feminicidios, ya tienen sentencias importantes en ese sentido, ya a nivel nacional ya está permeando esa tendencia, afortunadamente. Me gustaría preguntarle al maestro Hugo, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno para ayudar a disminuir este problema? Sí, bueno, hay que hacer mucho, definitivamente. Pero yo siento que un trabajo importante tiene que ver con el trabajo de capacitación y sensibilización en las instituciones. Cada vez más se requiere tener un trabajo de prevención, no esperar a que las cosas se compliquen, no esperar a que los problemas se presenten
aparezcan para atenderlos, sino hacer trabajo de prevención. Y esto de la prevención es algo que no es nuevo, pero se requiere que cada vez más haya programas preventivos a nivel institucional, dentro de sus personal, el personal de las instituciones, como en esta capacitación que se hablaba hace un momento de que haya criterio para, que es también un trabajo preventivo, que los jueces y las juezas tengan un criterio de perspectiva de género, ya es un trabajo preventivo que va a posibilitar que las cosas, no esperar a que se den situaciones de desigualdad. Entonces, capacitación y sensibilización es algo en lo que yo insistiría. ¿Y esta prevención solo se da, esta capacitación en prevención, que viene siendo prevención, solo se da a las instituciones, no llegan a la ciudadanía? La idea es que lleguen a la ciudadanía precisamente con trabajos en los cuales la célula familiar tenga posibilidades precisamente de transformar allí los criterios respecto de cómo son las relaciones entre hombres y mujeres. Y no solamente entre hombres y mujeres, sino también en el contexto de padres e hijos, madres e hijos, porque allí se está dando también toda una reproducción continuamente de estos criterios que no tienen perspectiva de género, criterios en los cuales reproducimos, decía, los sistemas de autoridad, que reproducimos las desigualdades, y entonces si nos enfocamos allí desde las cosas más sencillas de cómo es el uso del tiempo en las tareas domésticas, vamos a ver que allí hay una reproducción continua de las actividades de desigualdad. Entonces se puede empezar por lo cotidiano, el trabajo en lo cotidiano es bien importante, y lo cotidiano lo vivimos en la familia. No sé si la magistrada nos podría ayudar a complementar esta idea de qué es lo que puede hacer el gobierno para luchar contra ese problema. Bueno, el gobierno tiene muchas cosas que hacer porque digamos que es el rector, digamos, de la política pública en materia de género, de manera que él gesta el cambio a través de los mecanismos que tiene, que es la ley y que es la actividad jurisdiccional y que es la administración cotidiana de impartición y procuración de justicia. Pero yo creo que la labor del gobierno sería insuficiente, que ha habido bastante actividad, si la sociedad civil no se hace cargo de este proceso de empoderamiento de las mujeres y de fortalecimiento de estos vínculos, porque, por ejemplo, nosotros como Asociación Civil, que es la Asociación Mexicana de Juzgadoras, hemos comprendido que mientras la población primero no esté informada de lo que es esta construcción cultural del género, mientras que las mujeres no estén informadas de cuáles son sus derechos, pero además, mientras los hombres no sean sensibilizados, el proceso de cambio será muy lento. Nosotros tenemos muy claro que los hombres frecuentemente no ven con buenos ojos estos movimientos porque no han sido debidamente informados. O sea, no se puede juzgar a los hombres porque no comprendan el fenómeno de discriminación y desigualdad, a menos que primero los hayamos educado o los hayamos instruido en esta capacidad de distinguir lo que la sociedad ha construido a partir del sexo, ¿no? Porque uno como hombre y mujer de la calle considera que este es un fenómeno ordinario, común, ¿no? Que las mujeres de manera natural deben desempeñar ciertos roles y los hombres de manera natural desempeñan otros roles. Cuando a uno lo enseñan, cuando a uno lo guían en este proceso de reflexión y va advirtiendo que una cosa es la naturaleza y otra cosa es la construcción social, uno va redescubriendo su mundo. Entonces, tanto para hombres como para mujeres, es redimensionar su función como personas. Y en una vida comunitaria, cada quien crece en la medida que entiende su capacidad personal de crecimiento y respeta la capacidad de crecimiento del otro. Entonces, lo que hace el gobierno es liderar, digamos, el proyecto, pero sin el trabajo de la sociedad civil, de las universidades, de las escuelas, ¿no?, de las organizaciones como la nuestra, de estos asuntos, por ejemplo, el día de hoy trabajar aquí con esto, de la celebración que hacemos del Día de la Mujer. Sin todo eso no podríamos lograr un cambio efectivo. Bueno, también ahora ya me estaban mencionando un poco de lo que puede hacer, lo que debe hacer la ciudadanía. ¿Existe algo más que nosotros podamos hacer desde nuestras casas, los ciudadanos?
todo hay que hacerlo desde las casas, porque educando a los hijos. El modelo, Luzma, claro, nosotros replicamos, ¿no?, lo que vemos en nuestros padres, en nuestra familia. Las dinámicas familiares están, digamos, repletas de estos conceptos de género. Entonces, hay que trabajarlo desde los niños. De hecho, la idea de trabajar, por ejemplo, la asociación quiere trabajar con la Secretaría de Educación Pública, ojalá logremos, en incluir en los libros de texto gratuito algo más de lo que ya se trae sobre esos temas de género, ¿no? Entonces, todo lo tenemos que hacer nosotros, es un trabajo humano, ¿no? Y, por ejemplo, en la escuela, ¿en qué niveles se les empieza a dar a los niños estos conceptos de igualdad entre hombres y mujeres? Digo, a mí me viene a la cabeza cuando nos dieron civismo, ¿no?, que teníamos que estudiar los artículos constitucionales, pero no sé en qué momento tendrían que empezar a enseñar en la escuela a los niños. Desde el preescolar, definitivamente, desde los niveles más tempranos hay que hacer este trabajo de prevención, de formación, de capacitación. Y desde el preescolar, efectivamente, se puede precisamente, por ejemplo, en algo tan sencillo como las actividades en el preescolar destinadas a las niñas, que jueguen a la cocinita, y los niños que jueguen con los carritos. Fútbol, ¿no? Eso ya es algo que bueno, se ha venido cambiando, pero se reproduce de los colores que son de las niñas, los colores que son de los niños, ir transformando todo ese tipo de conceptos y de creencias de que si los niños no tienen una actitud firme y se forman de recios desde tempranito, van a desviarse en su camino varonil. Esas son creencias que ya no son vigentes. Me gusta. Sí. Perdón, Luzma, fíjate que la Suprema Corte ha trabajado un documento para sus CENDIS, que son los centros de cuidado infantil, precisamente con esta orientación. O sea, ya se han hecho ejercicios efectivos con la ayuda de un grupo de pedagogas y se han ido incorporando y están, entiendo yo, si ya están operando en los CENDIS de la Suprema Corte, de manera que efectivamente desde muy pequeñitos se empieza a trabajar. Ahora, lo cierto es que los niños de primaria ya saben lo que son los derechos humanos, ya saben cuáles son los contenidos constitucionales, ya saben lo que es el principio, digamos, de igualdad entre hombres y mujeres, pero aquí el tema es internalizarlo, es decir, hacerlo como una experiencia real y cotidiana, no dejarlo en el discurso gubernamental o público de que así debe ser y llegas a tu casa y es otra realidad, ¿no? Bueno, el conocimiento. Me gustaría preguntarle al maestro Rocha, como académico, para dar este tipo de capacitaciones y para prevenir, ¿se han tomado en cuenta algunos modelos de éxito de algunos otros países? Sí, definitivamente en la academia se está buscando siempre referentes a nivel de otros países, de otras experiencias, que sirvan y contribuyan a mejorar los modelos. En particular, nosotros hemos tomado referentes de Colombia, hay referentes interesantes allá de cómo ha venido transformándose la cultura de género en estas experiencias. Hay redes también que han avanzado bastante en Red Papás, por ejemplo, en Colombia. Y hay que estar continuamente buscando aportes, porque de eso se trata, de compartir el conocimiento y de tener visiones cada vez más adecuadas a la realidad. ¿Nos podrías contar un poquito más de la experiencia que tienes con las redes de padres? Sí, mira, una experiencia reciente aquí tiene que ver con Cuautla, en Morelos. Allí se hizo un trabajo intenso de con jóvenes de primaria, con padres de familia y con maestros, de tal forma de hacer una propuesta integral de prevención de la violencia de género al interior de la comunidad educativa. Entonces, con los niños y las niñas, trabajar mucho el juego, juegos que posibilitaran precisamente que ellos se apropiaran, internalizaran los conceptos de género. A nivel de los padres de familia, padres y madres de familia, poder tener una revisión de cuál era su actitud respecto de, en casa, en la familia, respecto de esta situación, porque se podía trabajar con los niños y niñas, pero llegaban a sus casas y allí estaba todo el planteamiento pesado de que tenían que cumplir ciertas roles, ciertas actividades.
Entonces, transformarlo. Y con los maestros y maestras, tener también un criterio de formación, de sensibilización, para que no estuvieran torpedeando el trabajo que se hacía con niños y niñas. Entonces, son experiencias que hay que hacerlas integrales, no es quedarse solamente con un sector. Perfecto, muchas gracias. Me gustaría que me pudieran platicar de algunos eventos. Me imagino que para conmemorar este día se han de realizar algunos eventos. Magistrada, ¿usted sabe de algún...? Por supuesto, el Poder Judicial va a celebrar el Día Internacional de la Mujer en un evento en donde participa la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y vamos a tener una invitada extraordinaria que es Alda Facio, que es experta en estos temas, que nos va a venir a comentar sobre una sentencia de la Corte Interamericana de Inés y Valentina. Entonces, los invitamos, va a ser a las 9 de la mañana aquí en el edificio alterno de la Suprema Corte, la sede alterna en Revolución. Va a ser un fenómeno muy interesante. La señora Facio es experta en la materia. ¿Es el día 8 de marzo? Sí. Ok, en las instalaciones de la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia. Se acerquen, las personas que están viendo este programa, se acerquen a diferentes instituciones. De hecho, el Distrito Federal seguramente tendrá actividades en las delegaciones, se acerquen. Y por una parte que es un día que hay que festejar, el Día Internacional de la Mujer, pero por otra parte recordar sus luchas. Entonces es un buen momento para acercarse y compartir y celebrar este día. Asimismo, ¿no? Creo que el Poder Legislativo también va a hacer algunos eventos. Así es, la PGR y la Cámara de Diputados, a través de la titular de la Comisión de Igualdad y Género, la diputada Malú Mischer, estamos organizando también eventos. Se realiza el día 7, justamente porque hay varios eventos que están que coinciden. Entonces, bueno, la idea es tener el mayor foro posible y que, bueno, que se pueda gestar desde ahí nuevas acciones, ¿no? Tendremos a expertas en género también, como Marcela Lagarde, está también Lidia Cacho, estarán expertas, nuestra propia subprocuradora jurídica de asuntos internacionales, la maestra Mariana Benítez, también va a estar ahí presente. Tenemos otras dos expertas más que están por confirmarnos, pero se estaría realizando el día 7 en la propia Cámara de Diputados. ¿A qué hora? 5 de la tarde. Perfecto, sí. Pues de hecho yo creo que va a ser una semana de septiembre. Seguramente también el Instituto Nacional de las Mujeres estará haciendo sus eventos y los estarán publicando en su página de internet. Entonces, pues hay una gran serie de eventos. Al auditorio los invitamos a participar. El próximo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Yo les quiero agradecer a los tres que me hayan acompañado. Gracias, para hablar de este tema. Gracias. Ha sido muy enriquecedor. Muchísimas gracias. Al auditorio los esperamos la próxima semana. Recuerden que es los martes a las 20 horas por Canal Judicial. Nos vemos la próxima semana en un nuevo Expediente INACIPE. Thank you.